plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Seguimos en Avemos por Vorterix Bahía 99.1, vorterixbahía.com. Quienes nos ven, nos escuchan también. Son las 20:25 y ya estamos en la mesa con Nicolás Testoni. Nico, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Feliz. Estamos muy bien, estamos haciendo números, ¿no? Sí, viste que siempre es un problema los números. Tal cual, yo por eso siempre me llevé matemática. Números no. Nico, se viene un fin de año intenso, que no es que no lo haya sido lo que pasó, pero vayamos pensando para adelante. Sí, estoy asustado. Hablemos de otra cosa. Nah. Muchos viajes en tu rol de director de Ferroguay Museo Taller. Bueno, y también un viaje reciente, sí. con tu perfil artístico. Sí, es verdad, este es un fin de año para Ferroguay muy movido, literalmente, porque nos vamos de viaje. Y en realidad todo este año fue así. Claro. Es una cosa que vemos que va creciendo y que nos alegra. Al mismo tiempo supone un trabajo, digo, salir no es ir de paseo, sino ir a contar lo que hacemos y sobre todo ir a aprender de otras personas que nos cuentan lo que hacen. Así que sí, de acá a fin de año yo voy a estar viajando a México a un encuentro que se llama el Museo Participativo. Museo Participativo. Que organiza la Asociación de Museos de México en un museo que se llama Papalote, que es Barrilete, ¿no? Es el Papalote, claro, es el Barrilete. Nosotros, nuestro enviado espacial por el mundo de los museos, Valerio Mariletti, el Día del Niño nos trajo. Él se fue a visitar el Museo del Papalote en México. Fue a ese museo y está en avemuseos.com. Podemos tener el informe de Valerio Mariletti sobre el museo. Bueno, entonces lo voy a repasar obligadamente antes de viajar. Bien, bien. También voy a ir a Puebla a hacer un taller. Y luego de ese viaje, no solo yo, sino también algunos integrantes del grupo del museo, vamos a participar de Caos en el Museo. Sí. Que son unas jornadas taller que organiza TIPA junto con tres universidades, dos universidades norteamericanas y una universidad inglesa, que reúne a 150 profesionales de museos, pero también del diseño, de la arquitectura, en torno a la pregunta por la relación entre museos y espacio público. Y bueno, ahí estamos también un poco nerviosos porque nos toca participar de tres instancias. Vamos a estar en la mesa que abre las jornadas, en una mesa de diálogo, que se pregunta, bueno, por esta relación, y por otro lado vamos a plantear un taller y vamos a participar de una instancia que se llama En Escena, contando básicamente qué es el museo. Bien. Está genial. Que el museo central de esta actividad es el de la ciudad. La sede del encuentro es el Museo de la Ciudad, pero tiene a su vez encuentro una serie de subsedes, ¿no? Creo que llega el MACBA. El MACBA, hay una... El antropológico, ¿no? Sí, sé, también. El etnográfico. Pero también hay lugares que no son museos. Que no son museos, ¿no? Claro. Sí, es muy, muy interesante. Sí. Y bueno, hay gente de todo el mundo, digamos, convocada para la movida. Así que estamos desarrollando en el museo una suerte de dispositivo, algo que vamos a llevar especialmente para Caos, bueno. Que la idea es ponerlo a prueba ahí, es decir, no vamos a llevar algo cerrado, sino algo para poder trabajar con las otras personas que lleguen al encuentro. Así que estamos preparándonos. Además, Julieta Ortiz de Rosas va a estar viajando la semana que viene a Buenos Aires, a la Universidad de 3 de Febrero, bien. Junto con Reinaldo Merlino, del Galpón Enciclopédico, bien. Director y fundador de Ferroguay. También a conversar sobre la experiencia de ambos espacios. Muy bueno. En el marco de... ¿Es eso? Hoy me lo pregunté. Eso es en el marco de una cátedra, no recuerdo exactamente el nombre. Pero la cátedra, la persona que convoca es Guillermina Fresoli, que tiene un trabajo de tesis hecho sobre Museo del Puerto y sobre Ferroguay. Genial. Y al mismo tiempo vamos a recibir la visita en noviembre de la cátedra de Museología de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, qué bueno. Marcela Andruchov es la profesora, viene con un grupo de estudiantes de museología, viene al museo, así que bueno, ya vamos a estar trabajando el tema de las visitas guiadas. Y... Qué bueno, este año habían venido también. El año pasado estuvimos trabajando con el taller de serigrafía y este año, como fue muy linda la experiencia, se repite. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en diciembre? Y en diciembre Rock in Rio. Bueno. Se había olvidado de eso. No es lo último, pero es lo... es lo que ahí estamos. Bueno,
México es vamos como por partes. México también es el encuentro museo participativo y habrá gente de otros museos. Sí, es un encuentro, es una jornada de un solo día. De un solo día. Donde hay, pero no recuerdo exactamente los nombres. Hay gente de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina y de México. Y de México, claro. Y sí, ahí va a ser por un lado una suerte de charla y por otro lado un taller. Está bien, está buenísimo. Bueno, México tiene también bocha de museos. ¿Vas a poder estar en el DF algún tiempo como para recorrer? Voy a estar algo. Solo una semana porque tengo que volver para Caos. Así que claro. Voy a tratar de recorrer. Sí, es una plaza muy fuerte de los museos, claro, ¿no? Por eso. Sí. Todo esto es lo que me pone muy nervioso, ¿no? No sé por qué. No, ahora recién hablábamos con Leticia Pérez Castellano, minutos atrás, que ella en estudios de público sobre museos. Y en un momento le comentaba, a ver qué me aportás vos, pues le decía que acá en Bahía ella me habla de la publicación de ellos, que ella coordinó, desde la Escuela de Museología de México, es sobre los estudios que hay de estudios de públicos de museo. No es que salieron a hacer estudios ellos. Y que los primeros estudios van de hace más de 100 años. Y que se van avanzando, obviamente, pero que se siguen haciendo constantemente en todos los museos. Yo le decía que acá en Bahía no hubo nunca, que yo sepa al menos, estudios de públicos de museos. Pero le hacía la salvedad que, para mí, los museos de Guay, del puerto y el Ferro Guay, si bien no los tienen, tienen otro acercamiento por ser comunitarios o por el tipo de propuestas que sí le permite diferenciar a ese público y ponerle cara a ese visitante. Ajá. Que es lo que nos permite un poco estos estudios de público. ¿Es un poco así? O sea, sin estudios de públicos podés saber más o menos. Es muy interesante el tema. Bueno, justamente es algo que estuvimos charlando en el Museo de Arte Moderno, también en una charla que sucedió hace más o menos un mes. Bien. También organizada por TIPA. Y bueno, por ahí es interesante pensar que dos cosas, ¿no? Sí. Público es una noción, es un concepto. Sí. Y comunidad, que es este concepto que asocian a estos museos de Ingeniero White, a nuestros museos de White, es otro término. Y son dos términos que, viendo un poco, yo no soy un especialista en el tema, son dos términos con una genealogía distinta, ¿sí? Provienen como de dos lugares distintos y en alguna medida se oponen. ¿Por qué? Porque en términos ideales, de tipo ideal, la comunidad es aquello que es... Es de pequeña escala, es cerrado, tiene que ver con vínculos que se sostienen en el tiempo, con una relación de conocimiento, de cara a cara. Y el público corresponde a la idea de sociedad. La sociedad es esa cosa que es impersonal, digamos, que tiene que ver con relaciones entre individuos que en definitiva pueden ser pensados como mónadas, ¿no? Como cosas autónomas, que se mueven como átomos. Bueno, son dos conceptos que, digamos, tienen que ver con un desarrollo histórico, ¿no? Con el desarrollo de lo que podríamos llamar la modernidad, la expansión del capitalismo. Las sociedades, digamos, de comunidad son aquellas que podríamos identificar con el medioevo, y el desarrollo capitalista supuestamente fue en contra de esa noción de comunidad cerrada. Son tipos ideales, en realidad nunca existe una comunidad así aislada, ni tampoco el público son esas mónadas de las que yo les cuento, ¿no? Pero me parece que en el caso de Ferro White, la estrategia del museo es transformar el público anónimo en otra cosa. En algo que, ¿y cómo es eso? Bueno, se da a través de instancias tan simples como que cuando llegas al museo por ahí te convidamos un mate. Y es algo que por ahí lo aprendimos de la gente que nos ayuda en la atención del museo, que no son museólogos, sino que son personas que están vinculadas con la historia que el museo cuenta. Entonces, para ver un poco qué hace Ferro White con el público, bueno, hay que ver qué hace Pedro Marto, por ejemplo. Que es, bueno, sacar charla, preguntarte cómo estás. Tiene una habilidad muy especial en eso. Porque a mí no me sale, por ejemplo, como le sale a él. No todo el mundo que llega al museo está de buen humor, por ejemplo. Y él logra siempre una sonrisa y un contacto y un vínculo. Y por ahí termina bailando con un visitante. Con una chica. Tiene que ser chica. Bueno, eso es muy interesante. Eso está muy bien. Hoy por hoy nos preguntamos cómo es que se fue dando. Mirá. En todo caso, estos museos han sabido promover ese tipo de práctica, de conductas dentro del espacio del museo. Y son muy
parte importante de nuestro capital. Dicho todo esto, sí, hay un, me parece que tenemos una deuda importante con, digamos, en términos de estudiar, sí, formalmente, digamos, qué públicos nos están visitando, y estaría buenísimo, digamos, avanzar en esa línea. Habría que ver si podemos articular con sociólogos. Con, tal cual, bueno, sí. Turismo, turistas deben ir muchos para allá, me imagino. Llegan al de turistas que pasan por Bahía. Que no. Sí, le hemos comentado, hemos atendido turistas extranjeros que, claro, en las guías internacionales, los museos de White, generalmente vienen marcados. Ajá. Sí, con un texto explicándole. Hace poco le sacó una foto a unos chicos de Alemania que justo vimos, Museo de Puerto y Ferro White. Pero sí, sí. Claro. Pero marcados como en rojo, como que no vayan. No, sí. Invitándolos, invitándolos. No sé. Por ahí la cruz era porque ya fueron. Estaba, no, bueno, pero por eso, son museos, como hablábamos con esto, y de años, que tienen mucha visibilidad afuera también. Por eso digo, tienen que también atraen. En eso de justamente de ser tal vez contrario a la propuesta de comunitario de los museos. Claro. No sé si contrario directamente es la palabra, pero bueno, pero que va por ese lado. Sí, nuestra estadística del público asistente es muy rudimentaria porque solamente registramos la cantidad de personas, claro, que ingresan, claro, los fines de semana, a la que podemos sumar la cantidad de visitas escolares, que también tenemos cuantificada, pero al interior de esos números, claro, tenemos solo impresiones. Una de esas impresiones es que sí, el público que llega de fuera de la ciudad a Ferro White es cada vez más grande. Es creciente. Sí. Y eso tal vez tiene que ver con, bueno, con lo que sucede con las redes sociales, con el conocimiento que por ahí tiene, digo, con que aparece en TripAdvisor. Tal cual. El otro día leí una, claro, nota que salió en, creo, La Nueva, que hablaba de que Ferro White aparece como rankeado ahí, como de los primeros de lugares, los más de, ah, mirá, no lo vi. De TripAdvisor. Pero por otro lado también hay una conducta, una práctica, una cierta costumbre de muchos vecinos de Bahía Blanca de, cuando reciben invitados de fuera de la ciudad, llevarlos al puerto y llevarlos a los museos. Sí. Sí, 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 van. Yo llevo cada uno que viene. No, yo no, pero en serio, pero es como algo que pasa y que casi sale naturalmente. Fuera de esto de los viajes que estabas mencionando antes, ¿en qué está Ferro White hoy? No, hoy estamos abocados fuertemente en esto. Por el otro lado, estamos trabajando todas las semanas con PAMI en un programa muy, muy interesante de visitas, que al mismo tiempo empezaron a funcionar para nosotros como suerte de entrevistas colectivas o sesiones de memoria. Nos dimos cuenta que estas personas que venían, nosotros no teníamos que contarles la historia del puerto, sino que en realidad nosotros teníamos mucho para escuchar, así que estamos trabajando con, están desayunando en el Museo del Puerto y en Ferro White. Qué bueno. Y en Ferro White lo que hacemos con ellos es juntarlos en torno a una mesa que gira y que tiene objetos de nuestra colección que sacamos de nuestro depósito especialmente para la actividad y que disparan recuerdos. Muy bueno. Nosotros hacemos un registro de eso, de esa sesión, que funciona requete bien, porque estamos nosotros aprendiendo un montón, enterándonos de un montón de cosas, de los objetos que tenemos en el museo. Claro, claro. Y al mismo tiempo nos permite darnos cuenta que un objeto puede disparar mil historias. Más allá de exactamente de qué lugar provino, esa pieza permite disparar para un montón de lugares. Qué bueno, que está buenísimo. Estaba riendo, iba a decir una maldad porque y por eso me ahogué. Acaba de pasar Lucas Castillo a saludar al. A retarnos. Pasó a retar a los jóvenes. Ahí está. No, dice que no, pero sí, vino a retar. Pero con buena onda. Porque pedía por qué no explicaron, no contaron con tiempo que habían desarrollado o estaban desarrollando la aplicación. ¿Dónde paro? ¿Dónde paro? Para ver dónde están los parques. ¿Ya te la descargaste, Cristian? No. Hace dos semanas que viniste. Lo tiene mucho mi. Ando más en colectivo. Estoy esperando la de los colectivos. Ah, bueno, está bien. Está bien. Esa excusa te la acepto. Es así. Yo ando más en colectivo que en auto, entonces cuando esté la de los colectivos, que me va a decir dónde. ¿Cuándo viene? Exacto. ¿A cuánto estoy de la parada? Y cómo llegar. Perfecto. Mínimo. Mínimo. No, lo que estaría bueno ver. Ah, no, pero está en la web, pero en la aplicación me parece que no, el crédito de la urbana. ¿Cuánto te queda? Pues las máquinas no andan ninguna. Y cada vez que subo y pongo, no andan las máquinas esas. Hay aplicaciones en. Teo dice que sí. Hay aplicaciones en el Play Store, pero.
Bueno, no voy a decir mi opinión ni nada, pero ya con eso te imaginarás. Listo, listo, me imagino. Bueno, pero hey, ¿de cómo llegarte en la aplicación del museo tenés? Sí, en el museo está. Es lo único que no puse es cómo llegar al museo. A todas las esculturas sí, pero al museo me quedo ahí colgado. Bueno, está bien. Si quieren, vengan, digamos. Pero busco una ahí, escultura cerca y... Es así. Bueno, seguimos en Habemus, programa de museos. Seguimos con Nico, esta derivación que la tecnología, porque estábamos metidos en esto. Con la primera parte hablábamos del premio de nacional, el primer concurso nacional de innovación cultural, que ahora nos pone a trabajar. Felicitaciones. Gracias. Pero muchas gracias. Vamos a viajar todos. Jonas se enteró hoy que va a tener que viajar a Santa Fe, a la incubadora. Dani, que lo de... No sé si sigue escuchando desde la casa. Cortó. O cortó, no, pero estaba escuchando, que está enfermo y dijo que... Después de la foto que le subieron, pobre... Sí, me parece que ahí se le terminó todo, pero bueno. Bueno, y siguiendo con las novedades, que el jueves pasado dijimos, bueno, vamos a ir contando. Ahora ya podemos contarlo porque ya aparecemos en la web oficial del tercer Congreso Internacional Los Museos en la Educación, que está preparando para el 24 al 26 de noviembre de este mismo año, el Museo Thyssen-Bornemisza. Tiene una web oficial que la vamos a estar compartiendo en las redes. Tengo que ahora salir del estudio, pero que seguro está allá compartiéndolo. Es congreso.educatisen.org. Es la web especial del Congreso. Y sobre el cierre y sobre esta temática de repensar los museos en el programa, se puede ver que aparezco yo, en realidad, porque soy el conductor del programa, imagino. Pero la mención es Habemus, porque en el programa figura... Estoy queriendo abrirlo y como se me... Le pasó algo a la compu y no mandas el teclado, anda con doble teclado. Otra computadora necesitas. Conectamos On Air, dice, es la actividad de cierre, y dice Habemus, y bueno, y ahí podemos ver más, y ahí sí que aparezco yo. Vamos a estar cerrando el sábado 26 de noviembre este congreso, el tercer Congreso Internacional de los Museos en la Educación, con un programa en vivo desde el Thyssen-Bornemisza. Tremendo. Viene, sí, verdaderamente grande. Vamos a ver qué sale. Vamos, ahí hablamos de la noción nuestra de hackear, de los museos, y vamos a estar llevando, obviamente, que es lo que hacemos habitualmente, los museos bahienses a España, a Europa y al corazón del Thyssen. Exacto. Así que ahí vamos a ver qué armamos. Va a estar una mesa de cierre formando parte de este programa, un programa de una hora. Vamos a tener ese sábado, que empieza a las 12:30 del mediodía hasta 1:30, y por lo tanto será 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana acá en Bahía. Ahí van, pero va a salir, se va a transmitir por Vortrix para todos lados, no sé cómo todavía. Leandro Giraudo, si estás escuchando, mandame un WhatsApp. Un WhatsApp, un sonido. No, ya sabe que fue lo que hoy ya hablamos con Lucas la semana pasada y está todo ok. Pero la verdad, no. Debo contar que es como un recontra súper honor y fue una sorpresa. Cuando yo llego a Madrid, me escriben por el Twitter que si había visto el mail. Hacía dos días que estaba en Madrid ahora. Y al toque le escribo a Juan, ¿anda bien el mail en la web? Digo, porque dice que mandaron un mail y no lo encuentro por ningún lado. Justamente no andaba. Justamente no estaba andando, pero... Otro reto. Otro más. Pero no, enseguida lo recuperó y me dice, ahí sí, ya están todos, sí. Me dice, lo no veo. No sabemos por qué se desconfiguró, va a tener que cambiar de servidor. Porque... No sabemos por qué se desconfiguró, es cierto. Capaz que fue Teo, digamos. Ahora, total, no tiene micrófono Teo ahora. Después. está escuchando, bien. Lo está amenazando con algo. Nos va a tirar con algo. Bueno, y el mail decía que querían establecer contacto porque les interesaba la propuesta, básicamente, y que estaba. Y el Congreso. Yo en el primer mail no entendía. ¿Qué quieren? ¿Que le hagamos difusión? Ya me sonaba raro. Como estaba en Madrid, fui, me reuní con ellos una vez, me reuní dos veces más luego.
Y era eso, que les interesaba mucho el programa, lo escuchaban, tenían conocimiento de mucho de los museos de acá y por eso querían romper, quieren, ellos se plantan en esta idea un poco que con Nico hemos visto el año pasado en Reimaginado, no me salía el nombre, Reimaginado, que también de no ser un... Claramente el Educatice, el área educativa del Thyssen rompe un poco las estructuras desde hace rato de no ser algo tradicional, aunque el museo es bastante de corte tradicional, pero el área educativa no, para nada. De hecho, yo comentaba la otra vez, creo que tienen una alianza con Sony y tienen un juego para la PlayStation 4, sí, que trabajan con chicos de una universidad, que ya va por la segunda parte y es a través de la colección, personajes que crearon, uh-huh, y más que... Juego que Cristian no trajo. No lo traí, no tengo. Ni tampoco la Play, pero... La Play debería haber traído. Y lo que quieren es justamente eso, en esto de repensar los museos, y no solo porque esta sea la temática, no quieren un congreso, el típico congreso de solo la ponencia y la gente escuchando, porque están planeando acciones ocupando todo el museo. Va a haber algunas charlas, se van a hacer en el auditorio tradicional y algo más convencional, pero a la vez va a haber acciones en distintos lugares del museo de intervenir. No las obras, claramente, pero sí de hacer algo con esas obras, y que de hecho algunas acciones vamos a estar haciendo nosotros también durante esos 3 días. Y por supuesto el tema de las 95 tesis del director del Thyssen-Bornemisza, que nosotros el año pasado convocamos a 10 bandas. También ya consiguieron a 2 bandas españolas que van a estar haciendo en vivo en el programa los temas... Que no sé si, todavía no está claro si van a ser temas de ellos, si los temas los van a hacer ellos o les vamos a pasar los temas de bandas que hicieron las bandas de acá para que ellos hagan el cover, digamos. No lo sé, no sé qué va a salir. Pero suena re bien. No sé si nos van a volver a invitar a algún otro congreso vinculado con museos, pero hasta ahora vamos. Que no los deporten. Claro. No, tal cual. Hasta ahí vamos. Y nada, nos va a dar una visibilidad a los museos bahienses, porque, insisto, es un museo internacional con mucha presencia en Iberoamérica. Y bueno, eso nos va a dar visibilidad al programa y, por lo tanto, a los museos que estamos nos constantemente difundiendo o poniendo a hablar, en realidad. Así que vamos a ver qué sale. Para el próximo ya pido que tenemos que viajar el equipo completo. Sí, mínimo. Viste, dos veces. Yo no me voy a dar quejate igual de viajar. No, claro, vos estuviste 6 meses en Francia. Y por el mundo también. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, eso. Vamos a ir compartiendo en las redes y en los programas a medida que nos vayamos acercando toda la información que podamos tener del Thyssen. También vamos a estar presentes en el caos. En parte de esos 150 vamos a estar viendo qué hacemos. También va a estar Fermín. Va a estar Fermín, sí. De la Sonoteca participando en el caos en el museo. Y del Museo del Puerto. Va a estar Julieta, creo. Julieta. Hasta ahí que sabe que sepamos, ¿no? No creo que de Bahía. Y no sé si se me escapa alguien. Yo no, sí, capaz, pero no sé. No sé. Liliana Dascaño en un momento participaba, ajá, de las actividades de Tipa, pero no sé si en esta se habrá inscrito y a la vez habrá quedado, pero. Bueno, y van a estar Guillermo Beluso, bueno, y Carlos. Bueno, de van a estar Guillermo y Carlos con estas actividades. ¿Se puede contar algo de eso que van a. De ese dispositivo que están armando? ¿Que van a probar? Bueno, no se puede contar mucho todavía. No se puede contar mucho para que me imaginen algo más maravilloso de lo que realmente es. Es un dispositivo bastante simple. En un principio la idea era, lo que había surgido como posibilidad era llevar la manifiesta, esta locomotora manicera que recuperamos este año, sí, y que convertimos en una máquina de expender maníes y manifiestos en espacios públicos. Pero trasladar la manifiesta, bueno, porque estamos muy cerca de la Plaza de Mayo, ¿no? Que es como es un lugar, claro, el lugar, digamos, de las manifestaciones públicas de argentinas.
Pero era un poco engorroso llevarla por las dimensiones que tiene. Y el desafío, bueno, era, bueno, ¿cómo llevamos el museo de una manera más simple? Así que estamos ahí trabajando en ese artefacto, que en realidad es muy simple, que cabe en una valija que rescatamos del agua, que juntamos del mar. Muy bien. Que llegó flotando. Que tiene que ver con la producción del, digamos, con parte de la producción que se realiza en el puerto de Ingeniero White. Y que por nombre provisorio tiene que ver con la radio, lleva una X. Es una X. Una X. Hasta ahí podemos contar. Hasta ahí. Bien. Bueno. Ya pronto. Falta, ¿cuánto? No, ni un mes falta. Pero a mí la ansiedad me mata. Bueno, no es bueno. No, no es para tanto. Yo no. No, bueno, esperemos, Juan. Claro, está ahí. Esperemos. Vamos, nos vamos un día de estos a Ferro White. Y vemos, ¿y qué están tramando? Y ahí vamos y le hacemos una aplicación. Claro. Enseguida hacemos de todo, hacemos una aplicación. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Éxitos. En todos los viajes. Bueno, también te vas, digámoslo, que no tiene vínculo con el museo, pero te vas, ¿cuándo te vas? ¿Ya a Rosario? El domingo me estoy yendo a Rosario a la Semana de las Artes, porque bueno, ahí quedamos seleccionados para hacer una intervención con proyecciones en dos cines, viejos cines de la ciudad de Rosario que fueron recuperados. Sí. Para hacer la cosa se llama Cine Luciérnaga y bueno, vamos a estar ahí haciendo esas proyecciones. Está buenísimo. ¿Uno del Cairo no? No, no es el Cairo, no, son otros dos cines, que es, que es el Lumière y el... bueno, el otro no me acuerdo ahora, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Bueno, igual digo no, que no con los museos en por lo que vos vas a hacer, pero creo que en esa segunda etapa, porque hubo una primera etapa, claro, de la etapa Semana de las Artes. Estuvimos en esa primera etapa, que fue como de selección y de trabajo, así como de... en taller, como trabajo de clínica. Claro. Y bueno, los quedamos entre los seleccionados y ahora viajamos para allá. Genial. Pero también en esa primera etapa fuiste a dar una charla con... Claro, junto sí, a Cecilia, que en esa mesa estuvo, exacto. Cecilia Miconi y Maxi, sí, Díaz del museo. Exacto. Que era una mesa de museos. Sí, claro, porque la Semana de las Artes en su primera instancia tomó forma de congreso apelando a la, bueno, a los 200 años claro, del Congreso de Tucumán para preguntarse por el estado de las artes en la Argentina con distintas mesas, una específicamente de museos. Y ahí estuvimos invitados y estuvo Cecilia y estuvo Masi también. Exacto. Sí, y estuvo, había, y de otro, de Salta estaba. Estaba la gente de Salta, la gente de Mendoza, Laura Valdivieso de Mendoza, había gente de Santa Fe, estaba la gente del Museo Gallardo coordinando Gallardo, la mesa y estaba Sebastián. Américo Castillo. Exacto, esa era ahí se completaba la mesa, exactamente. Y ahora hacen, en esta segunda etapa también creo que un día o dos, claro, lo tendría que tener acá y la verdad que no me acuerdo, no lo busqué. La noche de los museos o algo así, sí, como parte de la segunda etapa. Sí, es como creo que el cierre de la Semana de las Artes. Que van a andar por todos los museos. Bueno, genial. Bueno, saludos a los rosarinos, amigos. y seguiremos en contacto. Plataforma Multimedia Creativa, Vorterix Bahía 99.1.